Este es el sonido de la alarma que la comunidad del barrio Emilio Sierra, en conjunto con la Policía Nacional, instaló como estrategia de cooperación y seguridad. Esta herramienta, que al ser activada por vía telefónica en caso de emergencia, permite alertar a los uniformados tanto de la estación como el cuadrante asignado para el sector. El alcalde Carlos Daza aplaudió la iniciativa y recordó el trabajo constante que viene realizando la administración municipal para brindar seguridad en los diferentes barrios de Fusagasugá, teniendo en cuenta que el papel de la comunidad como informante es fundamental para que la policía actúe con prontitud y eficacia. Cuando nosotros contamos que Fusagasugá era contigo, con todo, queríamos compromisos como el suyo, doña Rosalba, y como el de ustedes, comunidad. Gente que entendiera que la solución a los problemas no dependía únicamente de los servidores públicos que reposaban por 4 años en la administración municipal, que la solución definida y decidida estaba en el corazón de cada uno de nosotros que quiere su ciudad. Agradezco al que diariamente se levanta muy temprano en la mañana y riega un árbol en la ciudad, al que de manera muy celera llama rápidamente a la policía cuando hay un problema de orden público o de seguridad. Agradezco a aquel que ha llegado a golpear la puerta de la administración a contarme que hay un niño que no está en el sistema escolar porque un padre irresponsable no lo ha querido llevar. Agradezco al que ha entendido que el mensaje "contigo con todo" tiene que trascender un gobierno y quedarse en el corazón de cada uno en nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes, gracias Policía Nacional, gracias comunidad del barrio Emilio Sierra, y Dios siga bendiciendo a Fusagasugá "contigo con todo". La gestión en materia de seguridad que la administración municipal ha brindado a la comunidad se evidencia con la presencia de más de 50 uniformados de la Unipol, ya que este grupo especializado ha realizado capturas determinantes, desmantelando bandas delincuenciales que se dedican al microtráfico, hurto de vehículos y otras modalidades. Asimismo, la comunidad recibió la gran noticia al pronto inicio de la construcción del Comando de Distrito de Policía en inmediaciones del terminal de transporte. Esta construcción, que será la segunda en Cundinamarca, permitirá pasar de 120 policías que actualmente hay en Fusagasugá a 420 policías, una inversión de 5.600 millones de pesos que mejorará la seguridad de la ciudad. Esto fue lo que la comunidad del barrio Emilio Sierra manifestó sobre estos y más adelantos de seguridad que les contó el alcalde Carlos Daza con su visita. Es fundamental entender aquí que por encima de todas las propósitos que se tengan, siempre va a prevalecer la actitud de la comunidad en involucrarse directamente en sus temas de seguridad, de la convivencia, para que en conjunto con las autoridades se puedan mantener todos los espacios y desarrollar, todas las estrategias que tiene la policía de manera oportuna y efectiva. Que muchas gracias, alcalde, por la colaboración, sobre todo a la policía, que estuvo muy pendiente y estuvo al frente y apoyándonos siempre. No, es una gran maravilla, porque ya se aumenta el pie de fuerza aquí en Fusagasugá. Es una gran noticia para Fusagasugá. Que todo está muy, muy, muy bien acorde para poder seguir adelante con el pueblo, con la comunidad. Otra atención de la alcaldía de Fusagasugá que entregó el mandatario local Carlos Daza a la comunidad del barrio Villas de los Sutagaos fue 238 metros de vía en material de concreto, obra que soluciona el tránsito del sector, mejorando el paso vehicular y cambiando las condiciones de alcantarillado, puesto que la empresa de servicios públicos de Fusagasugá, Emserfusa, realizó la reposición total de la tubería. Esta inversión hace parte de la estrategia Vía lo Inaplazable de la alcaldía municipal de Fusagasugá. Estas son las palabras de Alejandro Patarroyo, secretario de Infraestructura, sobre esta obra. Aquí entregando a la comunidad Barrio de los Sutagaos la carrera segunda 2F, la Junta de Acción Comunal aportó la mano de obra, la administración municipal pues entregó los materiales, se realizó una reposición de redes por parte de Enserfusa. Es un trabajo mancomunado que se ejecutó en este importante sector, a pesar de todas las situaciones del invierno que se generaron durante los meses anteriores a esta ejecución de obra, pero para el día de hoy ya la satisfacción es que esta vía ya está entregada a la comunidad del barrio, y pues estamos haciendo aproximadamente 230 metros cuadrados de vía en este punto tan importante de la ciudad de Fusagasugá. De igual forma, la comunidad del barrio Villas de los Sutagaos agradeció la intervención, seguros que con esta intervención las condiciones en cuanto a movilidad se solucionarán. Feliz, como presidente he sentido felicidad por lo que él ha conseguido para nuestra ciudad. Quisiéramos que todos fueran así, ¿no? Que esta ciudad fuera una ciudad modelo, no solo para unos, sino como ahorita que todos estamos en acción, conseguir las cosas y lo que nuestro alcalde quiere, un alcalde contigo y con todo.